uno de los dos más grandes boxeadores que ha tenido el pugilismo amateur después del triunfo de la revolución. Nunca se le vio a él quejarse de dolor alguno, ya fuera en una pelea aquí en Cuba o internacionalmente. Demostró cuando él arrancó que era invencible y se fue invencible. Desde su sorprendente actuación en el Campeonato Mundial de Reno en 1986, el boxeador cubano Félix Sabón ganó todo lo que un deportista puede aspirar. Alto, poderoso y elegante, el mejor peso completo amateur de la historia, fue tejiendo una de las hazañas más admirables del deporte mundial. Sabón era un hombre de, a lo que le llaman el boxeo profesional, un killer. No era un nadador espontáneo como era Stevenson, el propio José Gómez, que decidían con golpes. Sabón atropellaba, arrollaba a los contrarios. Era un boxeador que entrenaba mucho, con mucha disciplina, y yo creo que esa propia disciplina fue la que lo convirtió, de hecho, en uno de los grandes boxeadores de la historia del boxeo amateur, y yo te diría que no solo del boxeo amateur. De Félix Sabón se habla encomiásticamente, medios que se dedican al profesionalismo, han incluido a Félix Sabón entre los mejores boxeadores de la historia. Era capaz de liquidar las acciones rápido, tenía técnica, tenía movimiento sobre el cuadrilátero, era un agente seguro de sí mismo. Y si tú vas a sacar algún defecto de Félix Sabón, en mi opinión particular, yo te diría que esa nobleza, que si hubiera sido un poquito más agresivo, tal vez hubiera liquidado las acciones mucho más rápido. Félix Sabón Fabré nació y creció lejos del bullicio y la prisa de La Habana, a más de 900 kilómetros de distancia, en el tranquilo y humilde Batey de San Vicente, provincia de Guantánamo, en 1966. Desde muy temprana edad quedó claro que poseía un talento especial para practicar deportes. En una conversación casual con una hermana de Félix Sabón, hubo de preguntarle que si tenía algún hermano en la familia, ya que me llamó la atención el somatotipo de esta hermana, y me dijo que sí. Me dio la dirección de donde vivía y en la escuela que estaba el alumno, y rápidamente al otro día me dirigí hacia el poblado de Jamaica, a la escuela Américo de Liz. Y rápidamente al entrar al aula a presentarme y el profesor mandara a ponerse de pie a los alumnos, pude darme cuenta que en el aula había un prospecto. Entonces comenzó a hacer entrenamiento. Rápidamente fue captado para la EPA Nacional, que nosotros siempre estamos captando los atletas que tienen estatura, que tienen eso, para que en su final puedan mantenerse en la división de superpesado. Sabón pasó exitosamente por la pirámide del alto rendimiento e inmediatamente causó sensación en los campeonatos nacionales para menores en Cuba. El primer pase que hice allí en la EIDE nos queda a un conterráneo, ¿no? Y le llave con la mano izquierda y le pide a la mano derecha. Y don Grampé y don Aquí, y yo se quedó en el piso como 15 segundos, más o menos. En el piso sin conocimiento. Y él me sacó de Guantánamo para acá, lo pusimos en la EPA, empezamos a trabajar con él y lo teníamos calladito, sin que nadie supiera nada. Cuando lo vieron, la primera vez en Tele Rebelde, en la copa que había de Tele Rebelde, que lo daban nacionalmente, y dijo, oye, pero viste ese muchacho, qué alto, ¿eh? Y al cabo de 3 años ya salió el León. Siendo todavía un boxeador en edad juvenil, integró el equipo nacional de mayores al Campeonato Mundial de Reno 1986. Ya para ese entonces era considerado por muchos el relevo seguro del gran Teófilo Stevenson. Sabón ya se dio a conocer seriamente, ya había ganado campeonatos centroamericanos, al americano,
pero le faltaba un campeonato mundial. Y ese campeonato mundial llegó en Reno en 1986. Pero ¿cómo no vamos a llegar? Si él estaba preparado. Él transitó por los juveniles, tercera categoría, segunda categoría, primera categoría, y va arrollando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar a dormir? No, viene él personalmente. Otros no lo podía hacer. Y tenía la responsabilidad de ganar o no ganar. Pero realmente se había ganado el derecho de ir al equipo. Y nosotros sí teníamos la esperanza de que iba a tener un buen desempeño. Y no nos hizo calmar, se hizo campeón ahí. El Reno, él prácticamente ya sustituye a Stevenson. Los dos son boxeadores míos. Lo entrenaba yo directamente. Yo soy el jefe entrenador de poner a mis boxeadores. Que lo entrenaba yo directo, aparte de todos los demás, los que yo entrenaba. Y él entrenó junto con Teófilo, después cuando Teófilo estaba, qué sé yo, qué sé cuándo, arriba, con él, porque él le tira a todo el mundo. Y le tiraba duro a Teófilo, tenía sofocado. Oye, muchacho, dale tranquilo. Oye, ten cuidado, cuando el león se despierte, te va a acostar. Y lo acostó en Reno. Y le dije, quieto todo el mundo, tú para acá para 91 y este para el 91. Ya. Los dos campeones mundiales, terminó Stevenson ahí y ya cogió la agenda Saúl. Llegó para quedarse. Sentó ahí credenciales, al menos internacionalmente, porque ya él traía su ruido aquí en el patio. A los 18 años demostró ser el mejor de su peso en el mundo. 6 años más tarde asistió a su primera Olimpiada en Barcelona como el claro favorito para levantar el título de los pesos completos. Y no defraudó. Yo tenía una ambición que era ser campeón olímpico. Y entonces yo ahí me preparé y fuimos para allá y ahí se cumplió uno de mis sueños. Nosotros sabíamos que Félix se dejaba llevar. Y para ganar un Juego Olímpico tiene que enfrentar 5 contrarios. Y Félix había demostrado que él era capaz de ir desdoblándose, depende de las necesidades. Ya él había vencido a los mejores contrarios del mundo. Él había peleado en Europa, había peleado por aquí, por América. Y eso te va a dar la seguridad de que se va imponiendo. Había una buena población. En esos años, habían buenos boxeadores en la división de 91 kilogramos. Muy buenos, lo tenía la antigua Unión Soviética. Habían buenos contra eso, los americanos tenían buenos boxeadores. Y ya él lo pudo ir venciendo precisamente. El colectivo sí tenía la idea, ¿no?, de que la medalla de oro de Félix se podía trabajar. Ya en el 92, él era la gran figura del boxeo mundial en esa división de los 91 kilos. Tanto que en el 88 él era el favorito también para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ese año, la victoria, la medalla de oro es para un norteamericano de apellido Mercer, en el año 1988, el que se titula campeón olímpico. Sin embargo, ese mismo año ya Félix Sabón lo había derrotado en una pelea en los propios Estados Unidos. Lo sucedido en Barcelona 92 fue justamente la respuesta a lo que ya se había venido cosechando en el año 86 con el primer título mundial, en el año 89 con el segundo campeonato del mundo, en los Juegos Panamericanos del 91, donde él fue campeón aquí en La Habana. Y por lo tanto, simplemente parafraseando a García Márquez, fue la victoria o la crónica de una victoria anunciada porque no tenía rival en ese momento en el mundo. Esta actuación llamó la atención de los grandes magnates del profesionalismo que enseguida intentaron comprar sus puños. Los promotores me dieron una revista también para que vea cómo vivía Tyson
y la mansión que tenía y los carros. Que dije que no porque sé que el boxeo profesional no me gusta. Sí, me gusta el boxeo, pero no el profesional. ¿Por qué? Porque no se cuida el atleta, porque el boxeo profesional, el que gana dinero, ganan más los promotores que el mismo que coge golpe. Tu experiencia en Barcelona 92, donde le pasaban mensajes ofendiéndolo e incitándolo para que él desertara de la delegación. Cifras numerosas. Y al final lo que le mandaban, lo ofendían a través de la escritura, a ver su reacción. Ya después, en el 93, le ofrecieron similar como una cifra de 10 millones de dólares para que pasara al profesionalismo y se enfrentara a Evander Holyfield, una de las grandes estrellas del boxeo profesional en la historia norteamericana, y él, por supuesto, dijo que no. Yo no me arrepiento. ¿Por qué no te arrepientes? Porque es vivo como me gusta. Aquí en Cuba, el amor de mi patria, de mi familia. Sabón ganó cuanto quiso en tierras foráneas, pero su mayor rival lo tenía en casa. Juan Cauce de Liz y Félix Sabón se enfrentaron en varias ocasiones y le ofreció, como se dice en el argot popular y en el argot del boxeo, una gran resistencia. Él viene conmigo compitiendo de la EIDE. Cuando yo fui a Reno, perdí con él. En un tope con Guantánamo, yo defendiendo a mi provincia. Entonces, me descuidé. Cuando me descuidé, me dio un sopapo y ahí me tumbó. El nacao más dramático, espeluznante que yo he visto en el museo, se lo dio Juan Carlos Cauce de Lí a Sabón, en un querido. Le dio tan nacao, lo cogió para arriba y Sabón cayó tendido ahí en la lona. Fueron los segundos del gira. Vino el médico, le aplicaron sales y Sabón no volviese. Hubo que sacarlo en camilla y llevarlo directo para el hospital e ingresarlo. Y ahí estuvo ingresado 48 horas hasta que Sabón se recuperó. De ahí le ha ganado dos veces a Félix. Y Orlaniel, parece que el apellido tiene su lío. Porque Orlaniel le ganó dos veces por punto. ¿Y cuántas le ganó Orlaniel? ¿Y cuánta le ganó a Delir? Sí, lo que le ganaron a él, él después le ganó repetidamente, porque a Delir le ganó en dos peleitas y después le metió cinco. En 1997, Sabón asiste al Campeonato Mundial de Budapest, Hungría, con el objetivo de sumar su sexta corona en estas lides. Sin embargo, allí se tropezó con el único rival que podía arruinarle tal empeño. Los atletas tienen un atleta o dos que se le hacen difícil. Chagael se le hacía difícil a Félix por su característica, muy bajito, él es muy alto, pierde la composición biomecánica. Tiene que agacharse, tiene que buscar, el tipo se le va por aquí. Y entonces eso, además las situaciones normales, querían que perdiera y que vaya que eso, y le cogieron, le quitaron la pelea fácilmente. Yo no lo digo, lo hicieron los jueces. No es lo mismo. Yo no, a ningún atleta digo que te quitaron la pelea, perdiste. ¿Qué lo sucedió? Que todos los promotores y eso, le dieron dinero a todos los árbitros que estaban, principalmente el que estaba arriba en el ring, hizo lo que le dio la gana. Entonces, por eso fue que, ¿cómo yo voy a pelear un asalto y no voy a tener ningún punto y mi contrario
va a sacar tres puntos, va a sacar cuatro puntos, y yo ninguno. Pues sabíamos que ahí él no había perdido. Sabíamos. Vieron el video, vieron las cosas, y se descubrió que había roto y le devolvieron la medalla. Pero nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos que él le ganara. ¿Cuál es el problema? Que era profesional. Pero si tú siendo profesional te ganó y te dieron la pelea, entonces devolvieron por eso la medalla. Pero después peleamos con él y le ganamos. Para el multicampeón cubano, los últimos años del siglo XX resultaron particularmente difíciles. Tuvo la posibilidad de enfrentar a varios boxeadores y realmente los resultados no fueron muy buenos. Incluso con Oglanier Solís perdió dos ocasiones antes de los Juegos Olímpicos. Ya Sabón había perdido velocidad, tenía sus manos dañadas, las manos de Sabón, los nudillos estaban muy dañados. No era el mismo. Cometí errores tácticos, se desesperaba, iba para arriba de la gente y le cogieron, le vieron que tenía deficiencia. Y eso es lo que había que superar, ponerlo a pelear, perdía con este, no importa, dale, va, así va, ve haciendo esto, ve haciendo lo otro. Y muy voluntarioso, él fue resolviendo los problemas tácticos que tenía. Con una buena preparación física, una buena voluntad con eso, aquí, ahí, ahí. ¿Tú no viste que después que a toda esa gente lo paseó? Yo creo que no hay deportista que pueda decir que transcurrió toda su carrera, de principio a fin, solamente con éxitos y buenos momentos. Yo estoy convencido de que todos los deportistas han tenido bajos dentro de una carrera muy alta. Y eso le pasó en ese tiempo a Sabón. Pero Félix Sabón supo sobreponerse. Sabía que tenía que demostrar que aún era el mejor peso completo del mundo y así lo hizo. No llegué nervioso a Sydney, ¿me entiendes? Simplemente, ¿qué es lo que sucede? Que yo estaba muy, muy preocupado porque yo mismo me decía, ¿y por qué me trajeron para acá si yo perdí con Solís? Y entonces ni yo mismo lo creía. Cuando yo llegué allí, y entonces si ya tenía, el único que no había ganado fue al americano, y ya con la gana que yo tenía por el problema de que todo que habló y todo comentario y eso lo voy a echar en un bolsillo. El recto al pecho, no se lo anotan a Sabón, tiró el uppercut, este sí, 22, está a un punto de que gane por RSC Félix Sabón. Van quedando 9 segundos. Vamos a ver si lo logra. ¡Tiró la derecha! Y con este punto acaba de ganar Félix Sabón frente a Michael Bennett de Estados Unidos por RSC. No obstante, teniendo criterios en contra dentro de la propia competencia que daban al norteamericano, Michael Bennett como el favorito en la división de los 91, él con toda la técnica que hemos estado hablando, con toda la voluntad, la preparación y con todo el elemento importante que lleva y que él siempre lo expresó, representar a su pueblo, de representar a los cubanos, logró imponerse en los Juegos Olímpicos de Sydney y a la vez convertirse en el segundo cubano tricampeón olímpico. Eso fue un problema psicológico. Porque cuando el comandante en jefe cogió y me dio en el pecho y me dijo que me hacía falta esa medalla para el pueblo cubano, yo me activé. Le metió a todo el mundo, no había más nadie. Y cuando él ya no puede boxear más. Después de los últimos, Félix Sabón tuvo que abandonar los cuadriláteros, frustrándose así la vida de convertirse en tetracampeón olímpico. Fue
Félix Sabón nosotros retiramos con 32 años. Porque ya no había nadie que pudiera aguantarlo. Y no llegaba a coger la cuarta medalla. Porque tenía 32 cuando ganó en 2000. Y no estaba bueno. Total, le vas a ganar a todos los que están ahí. Pero el objetivo fundamental, que es buscar un cuádruple campeón olímpico, no vamos a llegar. Fidel quiso retirar a tres glorias del deporte, a Mireya Luis, a Ana Fia Quiró y a Félix Sabón, ¿me entiendes? Y entonces yo muy feliz y muy orgullosamente, Fidel me hizo un homenaje muy... quedó para la historia. ¿Tú te imaginas que fuera ahora? Que hasta 40. Claro, bueno, todavía le pregunté los otros días, oye, ¿cuántos años tú tienes? Pero no, tengo 40 y pico. Oye, si tuviera nada más que 38, iba a matar a todos los que están ahí. A todos los que están aquí, él lo laquea. Sin embargo, el apellido Sabón mantiene su pegada. Al parecer, el destino quiere que la historia continúe. Para mí, llevarle el apellido Sabón es un gran orgullo, ya que él conllevó a ser una leyenda aquí en nuestro país, en el boxeo a nivel mundial. Y nada, solo me resta tratar de seguir los pasos de él, a ver si puedo hacer mi leyenda. Él puede lograr lo que él quiera lograr. Lo que él quiera lograr, porque tiene la sangre, la cosa de Félix. Que todo eso lo hemos explotado y con el hijo igual. Pero oye, lo de Félix no es fácil, mi hermano. Eso no es fácil. No, tú, él ha sido como es Félix. No, él le iba ascendiendo, perdiendo. Esto, no, Félix cuando entró era un ciclón. Él tiene que aprovechar el tamaño que tenemos para desarrollar sus habilidades. Eso es lo más importante que él tiene, del tamaño, y es rápido, explosivo. Y él ha venido aquí a rectificarme alguna cosa, como igual lo hacen los entrenadores aquí, y creo que es bastante bueno en esa parte, ¿no? Porque ayuda a uno a tener más visibilidad en las cosas que está haciendo. No, muchas personas me comparan con él, ya que están basando estos resultados, ¿no? De los knockouts, creen que sí debe haber alguna química, ¿no? Cuando pasan estas cosas, porque no en estos tiempos, en este último bolso ahora que se está viendo, no se ha visto tanto knockout así como lo estoy dando yo ahora. El Irlandi Sabo todavía le falta mucho para llegar a Félix. En este momento, en los 91 kilos, amateur, no hay nadie mejor que él. Lo ha demostrado, ¿sí? Fue el mejor el año pasado de esta cosa que le llaman la Serie Mundial de Boxeo. Es el mejor. Ahora de eso, hay que tener las perspectivas que tenía Félix. No, Félix se acaba de rir, ¿sabes? Puede acercarse más a mis resultados, ¿me entiendes? Pero tiene que empezar. Él está ganando series, que yo nunca gané series, ¿me entiendes? Pero lo que yo necesito es que gane oro, pero gane mundiales y gane olimpiadas. Félix Sabón Fabré es el boxeador amateur más laureado de todos los tiempos. 3 medallas de oro olímpicas, 6 en campeonatos mundiales, así lo avalan. Él es una leyenda de su tiempo. Félix, le pusieron la orden olímpica. Es un reconocimiento a su actuación de 3 títulos olímpicos, de 6 títulos mundiales, pero además de ser un caballero encima del ring y fuera del ring. Ese es un título honorífico de mucho prestigio, de mucho que no solo debe significar para él, sino para toda su familia, para su pueblo y para todos los que conocen a una atleta que sea merecedor de esa distinción, que es uno de los máximos galardones que otorga el Comité Olímpico Internacional.
pienso que Sabón, dije así, jamás defraudó, aún perdiendo. Sabón fue de los atletas, de los boxeadores, que jamás arribó bandera. Guapo de arriba abajo, de la zapadilla a la cabecera. Logró 358 victorias en su carrera deportiva y solamente sufrió 17 derrotas, lo que demuestra la gran calidad como boxeador. Pero también ostenta los títulos panamericanos. Él logró en su carrera todos los títulos posibles para un boxeador de América en la AIBA. Tener la posibilidad de estar entre los 100 atletas más destacados en la historia del deporte cubano hacen que hoy sea una de las figuras más destacadas dentro de la historia del movimiento deportivo en nuestro país. Grande de los grandes. Aquí campeón soy yo. ¿Ya? Campeón mundial en esa división de los 91 kilos. Tanto que en el 88 él era el favorito también para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. Ese año, la victoria, la medalla de oro es para un norteamericano de apellido Mercer, en el año 1988, es el que se titula campeón olímpico. Sin embargo, ese mismo año ya Félix Sabón lo había derrotado en una pelea en los propios Estados Unidos. Lo sucedido en Barcelona 92 fue justamente la respuesta a lo que ya se había venido cosechando en el año 86 con el primer título mundial, en el año 89 con el segundo campeonato del mundo en los Juegos Panamericanos del 91, donde él fue campeón aquí en La Habana, y por lo tanto, simplemente parafraseando a García Márquez, fue la victoria o la crónica de una victoria anunciada porque no tenía rival en ese momento en el mundo. Esta actuación llamó la atención de los grandes magnates del profesionalismo que enseguida intentaron comprar sus puños. Los promotores me dieron una revista también para que vea cómo vivía Tyson y la mansión que tenía y los carros. Que... Dije que no porque sé que el boxeo profesional no me gusta. Sí, me gusta el boxeo, pero no el profesional. ¿Por qué? Porque no se cuida el atleta, porque el boxeo profesional, el que gana dinero, gana más los promotores que el mismo que coge golpe. Tuve experiencia en Barcelona 92, donde le pasaban mensajes ofendiéndolo, incitándolo para que él desertara de la delegación. Cifras numerosas. Y al final lo que le mandaban, lo ofendían a través de la escritura, a ver su reacción. Ya después, en el 93, le ofrecieron similar como una cifra de 10 millones de dólares para que pasara al profesionalismo y se enfrentara a Evander Holyfield, una de las grandes estrellas del boxeo profesional en la historia norteamericana, y él, por supuesto, dijo que no. Yo no me arrepiento. ¿Por qué no te arrepientes? Porque es vivo como me gusta. Aquí en Cuba, el amor de mi patria, de mi familia. Sabón ganó cuanto quiso en tierras foráneas, pero su mayor rival lo tenía en casa. Juan Cauce de Liz y Félix Sabón se enfrentaron en varias ocasiones y le ofreció, como se dice en el argot,
popular y en el argot del boxeo, una gran resistencia. Él viene conmigo compitiendo de la EIDE. Cuando yo fui a Reno, perdí con él. En un tope con Guantánamo, yo defendiendo a mi provincia. Entonces, me descuidé. Cuando me descuidé, me dio un sopapo y ahí me tumbó. El nacao más dramático, espeluznante que yo he visto en el museo, se lo dio. Pero Félix Sabón supo sobreponerse. Sabía que tenía que demostrar que aún era el mejor peso completo del mundo y así lo hizo. No llegué nervioso a Sidney, ¿me entiendes? Simplemente, que lo que sucede es que yo estaba muy, muy preocupado porque yo mismo me decía, ¿y por qué me trajeron para acá si yo perdí con Solís? Y entonces, ni yo mismo lo creía. Cuando yo llegué allí, vea, este le gané. Y entonces, si ya tenía, el único que no había ganado fue al americano. Y ya, con la gana que yo tenía, por el problema de que todo que habló y todo comentario y eso, lo voy a echar en un bolsillo. El recto al pecho, no se lo anotan a Sabón. Tiró el uppercut, este sí, 22, está a un punto de que gane por RSC Félix Sabón. Van quedando 9 segundos. Vamos a ver si lo logra. ¡Tiró la derecha! Y con este punto acaba de ganar Félix Sabón frente a Michael Bene de Estados Unidos por RSC. No obstante, teniendo criterios en contra dentro de la propia competencia que daban al norteamericano, Michael Bene como el favorito en la división de los 91, él con toda la técnica que hemos estado hablando, con toda la voluntad, la preparación y con todo el elemento importante que lleva y que él siempre lo expresó, representar a su pueblo, de representar a los cubanos, logró imponerse en los Juegos Olímpicos de Sydney y a la vez convertirse en el segundo cubano tricampeón olímpico. Eso fue un problema psicológico. Porque cuando el comandante en jefe cogió y me dio en el pecho y me dijo que me hacía falta esa medalla para el pueblo cubano, yo me activé. Le metió a todo el mundo, no había más nadie. Y cuando él ya no puede boxear más. Después de los últimos, Félix Sabón tuvo que abandonar los cuadriláteros, frustrándose así la vida de convertirse en tetracampeón olímpico. Félix Sabón, nosotros vivíamos con 32 años, porque ya no había nadie que pudiera aguantarlo y no llegaba a coger la cuarta medalla, porque tenía 32 cuando ganó en 2000, y no está bueno. Total, le vas a ganar a todos los que están ahí, pero el objetivo fundamental, que es buscar un cuádruple campeón olímpico, no vamos a llegar. Fidel quiso de retirar a 3 glorias del deporte, a Mireya Luis, a Ana Pia Quiró y a Félix Sabón, ¿me entiendes? Y entonces yo muy feliz y muy orgullosamente, Fidel me hizo un homenaje muy que quedó para la historia. ¿Tú te imaginas que fuera ahora? Que hasta 40. Bueno, todavía le pregunté los otros días, oye, ¿cuántos años tú tienes? Pero no, tengo 40 y pico. Oye, si tú tuvieras nada más que 38, iba a matar a todos los que están ahí. A todos los que están aquí es lo que era. Juan Carlos Causa de Lee
a Sabón en un querido. Le dio tan dagado, lo cogió para arriba y Sabón cayó tendido ahí en la lona. Fueron los segundos del gira. Vino el médico, le aplicaron sales y Sabón no volviese. Hubo que sacarlo en camilla y llevarlo directo para el hospital e ingresarlo. Y ahí estuvo ingresado 48 horas hasta que Sabón se recuperó. De ahí le ha ganado dos veces a Félix. Y Orlaniel, parece que el apellido tiene su lío. Porque Orlaniel le ganó dos veces por punto. ¿Y cuántas le ganó Orlaniel? ¿Y cuántas le ganó a Delir? Sí, lo que le ganaron a él, él después le ganó repetidamente. Porque a Delir le ganó en dos peleitas y después le metió cinco. En 1997, Sabón asiste al Campeonato Mundial de Budapest, Hungría, con el objetivo de sumar su sexta corona en estas lides. Sin embargo, allí se tropezó con el único rival que podía arruinarle tal empeño. Los atletas tienen un atleta o dos que se le hacen difícil. Chagaev se le hacía difícil a Félix por su característica, muy bajito, él es muy alto, pierde la composición biomecánica. Tiene que agacharse, tiene que buscar, el tipo se le va por aquí. Y entonces eso, además las situaciones normales, querían que perdiera y que vaya que eso, y le cogieron, le quitaron la pelea fácilmente. Yo no lo digo, lo hicieron los jueces, no es lo mismo. Yo no a ningún atleta digo que te quitaron la pelea, perdiste. ¿Qué sucedió? Que todos los promotores y eso, le dieron dinero a todos los árbitros que estaban, principalmente el que estaba arriba en el ring, hizo lo que le dio la gana. Entonces, por eso fue que, ¿cómo yo voy a pelear un asalto y no va a tener ningún punto y mi contrario va a sacar tres puntos, va a sacar cuatro puntos y yo ninguno? Pues sabíamos que ahí él no había perdido. Sabíamos. Vieron el video, vieron las cosas y se descubrió que la habían roto y le devolvieron la medalla. Pero nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos que él le ganara. ¿Cuál es el problema? Que era profesional, pero si tú siendo profesional te ganó y te dieron la pelea, entonces devolvieron por eso la medalla, pero después peleamos con él y ganamos. Para el multicampeón cubano, los últimos años del siglo XX resultaron particularmente difíciles. Tuvo la posibilidad de enfrentar a varios boxeadores y realmente los resultados no fueron muy buenos. Incluso con Oglanier Solís perdió dos ocasiones antes de los Juegos Olímpicos. Ya Sabón había perdido velocidad, tenía sus manos dañadas, las manos de Sabón, los nudillos estaban muy dañados. No era el mismo. Cometí errores tácticos, se desesperaba y iba a la gente y le cogieron, le vieron que tenía deficiencia. Y eso es lo que había que superar, ponerlo a pelear, perdía con este, no importa, dale, va, así va, ve haciendo esto, ve haciendo lo otro. Y muy voluntarioso, él fue resolviendo los problemas tácticos que tenía. Con una buena preparación física, una buena voluntad con eso, aquí, ahí, ahí. ¿Tú no viste que después que a toda esa gente lo paseó? Yo creo que no hay deportista que pueda decir que transcurrió toda su carrera, de principio a fin, solamente con éxitos y buenos momentos. Yo estoy convencido de que todos los deportistas han tenido bajos dentro de una carrera muy alta. Y eso le pasó en ese tiempo a Sabón. Uno de los dos más grandes boxeadores que ha tenido el pugilismo amateur después del triunfo de la revolución.
nunca se le vio a él quejarse de dolor alguno, ya fuera en una pelea aquí en Cuba o internacionalmente. Demostró cuando él arrancó que era invencible y se fue invencible. Desde su sorprendente actuación en el Campeonato Mundial de Reno en 1986, el boxeador cubano Félix Sabón ganó todo lo que un deportista puede aspirar. Alto, poderoso y elegante, el mejor peso completo amateur de la historia, fue tejiendo una de las hazañas más admirables del deporte mundial. Sabón era un hombre de, a lo que le llaman el boxeo profesional, un killer. No era un nadador espontáneo como era Stevenson, el propio José Gómez, que decidían con un golpe. Sabón atropellaba, arrollaba a los contrarios. Era un boxeador que entrenaba mucho, con mucha disciplina, y yo creo que esa propia disciplina fue la que lo convirtió, de hecho, en uno de los grandes boxeadores de la historia del boxeo amateur, y yo te diría que no solo del boxeo amateur. De Félix Sabón se habla encomiásticamente, medios que se dedican al profesionalismo, han incluido a Félix Sabón entre los mejores boxeadores de la historia. Era capaz de liquidar las acciones rápido, tenía técnica, tenía movimiento sobre el cuadrilátero, era un agente seguro de sí mismo. Y si tú vas a sacar algún defecto de Félix Sabón, en mi opinión particular, yo te diría que esa nobleza, que si hubiera sido un poquito más agresivo, tal vez hubiera liquidado las acciones mucho más rápido. Félix Sabón Fabré nació y creció lejos del bullicio y la prisa de La Habana, a más de 900 kilómetros de distancia, en el tranquilo y humilde Batey de San Vicente, provincia de Guantánamo, en 1966. Desde muy temprana edad quedó claro que poseía un talento especial para practicar deportes. En una conversación casual con una hermana de Félix Sabón, hubo de preguntarle que si tenía algún hermano en la familia, ya que me llamó la atención el somatotipo de esta hermana, y me dijo que sí. Me dio la dirección de donde vivía y en la escuela que estaba el alumno, y rápidamente al otro día me dirigí hacia el poblado de Jamaica, a la escuela Américo de Lis. Y rápidamente al entrar al aula a presentarme y el profesor mandara a ponerse de pie a los alumnos, pude darme cuenta que en el aula había un prospecto. Entonces comenzó a hacer entrenamiento. Rápidamente fue captado para la EPA Nacional, que nosotros siempre estamos captando los atletas que tienen estatura, que tienen eso para que en su final puedan mantenerse en la división de superpesado. Sabón pasó exitosamente por la pirámide del alto rendimiento e inmediatamente causó sensación en los campeonatos nacionales para menores en Cuba. El primer pase que hice allí en la EIDE nos queda a un conterráneo, ¿no? Y le llavié con la mano izquierda y le pide a la mano derecha. Y don Grampé y don Aquí, y yo se quedó en el piso como 15 segundos, más o menos. En el piso sin conocimiento. Y él me sacó de Guantánamo para acá, lo pusimos en la EPA, empezamos a trabajar con él y lo teníamos calladito, sin que nadie supiera nada. Cuando lo vieron, la primera vez en Tele Rebelde, en la copa que había de Tele Rebelde, que lo daban nacionalmente, y dijo, oye, pero viste ese muchacho, qué alto, ¿eh? Y al cabo de 3 años ya salió el León. Siendo todavía un boxeador en edad juvenil, integró el equipo nacional de mayores al Campeonato Mundial de Reno 1986. Ya para ese entonces era considerado por muchos el relevo seguro del gran Teófilo Stevenson. Sabón ya se dio a conocer seriamente, ya había ganado campeonatos centroamericanos, al americano, pero le faltaba un campeonato mundial. Y ese campeonato mundial llegó en Reno en 1986.
Pero ¿cómo no nos vamos a llevar? Si él estaba preparado. Él transitó por los juveniles, tercera categoría, segunda categoría, primera categoría, y va arrollando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar a dormir? No, viene él personalmente. Otros no lo puede hacer. Y tenía la responsabilidad de ganar o no ganar, pero realmente se había ganado el derecho de ir al equipo. Y nosotros sí teníamos la esperanza de que iba a tener un buen desempeño. Y no nos hizo calmar, se hizo campeón ahí. El Renuel prácticamente ya sustituye a Stevenson. Los dos son boxeadores míos. Lo entrenaba yo directamente. Yo soy el jefe entrenador de poner a mis boxeadores. Que lo entrenaba yo directo, aparte de todos los demás, los que yo entrenaba. Y él entrenó junto con Teófilo, después cuando Teófilo estaba, qué sé yo, qué sé cuándo, arriba, con él, porque él le tira a todo el mundo. Y le tiraba duro a Teófilo, tenía sofocado. Oye, muchacho, dale tranquilo. Oye, ten cuidado, cuando el león se despierte, te va a acostar. Y lo acostó en reno. Y le dije, quieto todo el mundo, tú para acá para 91 y este para 91. Ya. Los dos campeones mundiales, terminó Stevenson ahí y ya cogió la agenda, Sabón. Llegó para quedarse. Sentó ahí credenciales, al menos internacionalmente, porque ya él traía su ruido aquí en el patio. A los 18 años demostró ser el mejor de su peso en el mundo. 6 años más tarde asistió a su primera Olimpiada en Barcelona como el claro favorito para levantar el título de los pesos completos. Y no defraudó. Yo tenía una ambición que era ser campeón olímpico. Y entonces yo ahí me preparé y fuimos para allá y ahí se cumplió uno de mis sueños. Nosotros sabíamos que Félix se dejaba llevar. Y para ganar un juego olímpico tiene que enfrentar 5 contrarios. Y Félix había demostrado que él era capaz de ir desdoblándose, depende de las necesidades. Ya él había vencido a los mejores contrarios del mundo. Él había peleado en Europa, había peleado por aquí, por América. Y eso te va a dar la seguridad de que se va imponiendo. Había una buena población. En esos años, habían buenos boxeadores en la división de 91 kilogramos. Muy buenos, lo tenía la antigua Unión Soviética. Habían buenos contra eso, los americanos tenían buenos boxeadores. Y ya él lo pudo ir venciendo precisamente. El colectivo sí tenía la idea, ¿no?, de que la medalla de oro de Félix se podía trabajar. Ya en el 92, él era la gran figura del boxeo.